Mi nombre es Yolanda González. Estamos aquí en la localidad del Molle. Estamos con la gente de Buenos Aires. Bueno, la vida del campo, por el momento que nosotros estábamos, teníamos un techo muy horrible, muy feísimo, porque no se podía estar tiempo las tormentas y no podíamos estar tiempo el frío, tiempo el calor, cuando corría viento, era muy horrible porque no teníamos casi dónde estar, se nos goteaba la casa, no podíamos tener nada. Así que esa es la vida del campo, muy sufrida, pero gracias a Dios que estamos llegando a estar bien. Supongo que con esto va a estar muy bien, me siento muy dichosa, muy feliz, porque he podido conseguir y lo tengo cerca. Aquí a mi papá, a mi mamá, que tienen 70 años, tienen 70 años también mis viejos, así que lo tengo cerquita a mi papá y mi mamá y a mis hermanos. Y van a cambiar la vida de mis hijos porque van a estar más tranquilos. Ellos también me preguntan si todavía no se dan, si saben cómo lo arman, pero bueno, ya estando armadita, ya se van a ver ellos con los propios ojos. Ellos también están muy contentos. Estamos aquí trabajando una vivienda muy especial para nuestro Marcos Ariel y para sus hermanos que conviven junto con la madre. Les agradezco a toda aquella gente que se han podido llegar a colaborar y vinieron muy especial para mi casa a decirme lo que he pedido el padre Joaquín y bueno, me lo han mostrado. Es como un plano que ellos me lo han modificado para ver si a mí me gustaba y le he dicho que sí, que me encantaba. Yo soy Sergio Acevedo, estudiante de arquitectura, estoy en la etapa final, en proyecto final, integrador, soy parte de un equipo de 5 alumnos. Estamos en el norte argentino, en Santiago del Estero, en un lugar que se llama Campo Gallo. Este lugar tiene unos parajes, uno de ellos se llama El Molle, y bueno, aquí llegamos con una necesidad muy grande de una gente que no tenía dónde vivir y tiene un chiquito discapacitado. Y bueno, así que decidimos enfocar nuestra tesis a este espacio, a este lugar, para poder suplir la falencia de su vivienda. Estando acá y viendo a estos chiquitos correr, que tienen, qué sé yo, 2 años, 3 años, 4 años, y que no tienen un lugar, la casa, su piso es de tierra, es la tierra que estamos mirando, y no tienen la posibilidad de tener una ropa limpia, de estar calzados, de tener como lo mínimo que se necesita, ¿no? En cuanto a la higiene, en cuanto a la comodidad, su cama está llena de polvo, ellos están sucios porque te bañás y a los 10 minutos viene un poco de viento y te llenás de polvo. Realmente yo teniendo a mi hijo y pensando lo que él está haciendo en mi casa, en el momento que estos chicos están acá, estoy pensando de que él está en casa, que si hace calor enciende el aire, que nada, que tiene ganas de comer algo y que abre la heladera lo come y que acá esas cosas no pasan, porque realmente no pasa eso. Los grandes se acostumbran a todo, pero los chiquitos estaría bueno que tengan una mejor calidad de vida, que sea un poco más parejo para todos. Gracias. Thank you.
Mi nombre es Erika, formo parte de la Universidad de Morón hace casi 5 años y medio. Estoy estudiando arquitectura, obviamente, y vinimos acá a Campo Bayo a cumplir el sueño de una casa para una familia que lo necesitaba. Bueno, lo que vinimos a hacer es un módulo habitacional que venimos preparando desde hace mucho tiempo, teniendo en cuenta las costumbres, el clima y demás factores que influyen en la vida de las personas. Es decir, no es una casa que se pudiese construir en el sur, por ejemplo. Y bueno, básicamente es eso, somos un grupo de 5 personas que decidimos influir y optar por el bien y regalar esto. Hay muchas cosas que no es que por desmerecer, sino que por ser mujer, cuestiones de fuerza se me dificultan un poco. Así que, por ejemplo, estoy levantando paredes, estoy doblando hierros, estoy haciendo otro tipo de tareas que me son más cómodas. Hice bastidores, hice otro tipo de cosas que no involucraban tanta fuerza. Y ahí tenemos a los hombres haciendo el piso, levantando madera, quebracho, todo eso. Y bueno, nos adaptamos, nos amoldamos a lo que necesita uno, el otro. Es así, es dinámico. Me encantaría que esto se replique en un montón de parajes o en otras familias. Que digamos que no quede en un hecho puntual, sino que se replique y forme esta especie de ecoaldea que venimos planteando, que no deja de ser una cosa que vivir en comunidad y ayudar los unos a los otros. Bueno, mi nombre es Estefanía Pagliaro, soy estudiante de la Universidad de Morón y estamos con un grupo de compañeros haciendo un proyecto para proyecto final, que es la tesis. Vinimos a visitar hace un par de meses y encontramos una familia a la que queríamos darle respuesta a su modo de vivir para que también la comunidad pueda involucrarse y generar como un mejor estar para todos aquellos que están en el monte. La primera noche la pasamos 4 personas solas, entre ellas 2 chicas. La familia no estaba el día que llegamos. Desmontábamos todo, nadie entendía nada. Nadie nos avisó que se casa de noche. Estábamos en las carpas y escuchábamos gente hablar, caminar atrás nuestro. Definitivamente la primera noche no la recomiendo. Ya la segunda estamos avisados, llegó la familia, fueron súper hospitalarios. La segunda noche, a partir de ahí en adelante, empezamos a pasarla bastante bien. La primera, creo que si no lloramos, abrazamos todos, comimos atún en lata porque no teníamos ganas ni de cocinar del miedo que teníamos de estar afuera, para que se den una idea. Bueno, mi nombre es Federico, soy alumno de la Universidad de Morón. Poder desarrollar un módulo entendiendo la forma de vivir, el clima, lo árido, el tema del monte, los problemas con los animales sueltos. Lo que nos importó fue encontrar con los mismos materiales que ellos ya utilizan y con su sistema de vivienda, que es a la sombra, que es siempre en espacio abierto, siempre cuidándose las inclemencias. Anoche hubo una tormenta muy grande, mucho viento, se nos voló la carpa, tuvimos 1000 problemas, 1000 corridas. Entonces lo que nos importa con este módulo es que entiendan que con el mismo material que hoy construyen un rancho, pueden construir una vivienda digna y eso les va a generar como un mejor, como un bienestar general en cuanto a la calidad de vida que van a tener todos los días. Thank you.
Ayer fuimos a... Acá en realidad es una acequia que viene desde Salta, llega hasta Campo Gallo, donde potabilizan el agua. Como indígenas, un poco que somos, nos tiramos todos ahí y llegó, se bajó de un micro una persona que vive acá en el monte. Y uno de los chicos que vive acá, uno de los hijos de Yolanda, nos acompañó a tirarnos. Entonces estábamos todos ahí nadando, tirándonos, que esto que lo otro. Viene la señora, lo llama a este chico, lo saca y le dice, ¿qué haces bañándote acá? ¿Estás loco? Y estaba nada, lo que nos mató fue que de repente ellos viven acá, lo tienen a 10 kilómetros, no se bañan, no se tiran, porque andás a ver qué pasa ahí, qué animal hay, qué no hay. Y nosotros estábamos divirtiéndonos en un momento de recreo, que fue creo que lo mejor del día. Mi nombre es Federico, soy alumno de la Universidad de Morón. Estamos acá trabajando en el proyecto final de la carrera, buscando alternativas y soluciones a problemáticas de vivienda para gente de diferentes puntos del país. Y puntualmente nosotros estamos trabajando en Santiago del Estero, en las afueras de un pueblo que se llama Campo Gallo. Y bueno, acá estamos, disfrutando el calor, el sol y el viento. Al principio la gente nos veía como con cierta distancia y hoy prácticamente ya después del tercer cuarto día estamos todos trabajando codo a codo y como con un mismo objetivo. Y ahí es donde se empieza a notar que la gente está empezando a tomar esto como algo propio, lo que hace todavía más, más linda y más interesante la situación en la que estamos, ¿no? Así que bueno, amando Santiago del Estero y entendiendo un poco en carne propia cómo es esto que a veces uno analiza desde datos duros y demás, pero que conviviendo y estando en el terreno se vive distinto.
y bueno, estamos viendo con los propios ojos y gracias al padre Joaquín y a toda esta gente de quizás que se han llegado, que son recibidos por el trabajo que tienen. Y agradecerle muchísimo de parte mía, de mi parte de mi familia y de parte de mis hermanos que han colaborado.